guerrerosesme.blogspot.mx en Y justamente le platicábamos cómo Javier Lozano pues había ganado una demanda por difamación contra Manuel Bartlett. Y justamente para hablar sobre esto, se lo damos con mucho gusto al senador por el Partido del Trabajo, Manuel Bartlett. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por tomarnos la llamada, senador. Y bueno, pues en base a estos resultados que se dieron a conocer, usted ahora tiene que pagar una indemnización. ¿$63,000 o 1,000 salarios mínimos en base a lo que se dictaminó? No, no es así, mira. ¿No? Lozano, en la campaña en Puebla, por la senaduría, una campaña a la que ni siquiera fue, porque es protegido del gobernador Moreno Valle, ¿verdad? Lozano participó en una serie de debates, y en esos debates, en el curso de una campaña, yo lo que hice fue decir lo que es Lozano y lo que ha hecho Lozano, nada más. Y eso no le gustó y presentó una demanda de daño moral. En primera instancia, la juez que conoció el asunto le dio la razón. Pero ese asunto no se termina ahí, vamos. Ya voy a apelar en estos días esa resolución que considero es una presión de Moreno Valle clarísima, porque lo que la Suprema Corte ha establecido últimamente, con fallos muy importantes que ustedes conocerán, ha establecido que la libertad de expresión es fundamental entre personas públicas y que en esa situación se puede hablar con toda claridad, inclusive hasta exageradamente. Pero la juez de Puebla no tomó en cuenta eso y dijo que no había habido un debate, cosa que sí lo hubo. A ver, entonces, bueno, tenemos entendido que Javier Lozano le había ganado la demanda por difamación porque no. Usted lo había acusado de sociedad, discúlpeme, con José Montoya sobre alumbrado público en Angelópolis, de ser cómplice del expresidente Felipe Calderón, de ahí el supuesto nombramiento de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y también que lo había dicho que era un asesino por las cuestiones del ESME. ¿Usted no dijo eso entonces sobre Javier Lozano? Yo dije muchas cosas de Javier Lozano que son verdades. Ajá. La historia de Javier Lozano es clarísima. Es el peor secretario del trabajo que ha habido en México. Ha sido denunciado por trabajadores, ha perseguido sindicatos, fue pieza clave en un golpe de Estado que liquidó al ESME. Los mineros le han reclamado mil veces. Y últimamente, no sé si se acuerdan, un propietario de un sistema de comunicación presentó una grabación en donde Lozano, siendo secretario, va a chantajear, ¿verdad? Va a chantajearlo y amenazarlo porque de no correr a Carmen Aristegui de su estación radio, le iban a quitar una solicitud que estaba pidiendo. Ese es Lozano. Lozano es un personaje totalmente desprestigiado y lo que yo dije en debates en Puebla son absolutamente cierto y lo sostengo. El fallo es un fallo ligero, producto de su relación con el gobernador, y no resistirá la apelación que vamos a presentar en estos días. Entonces, ¿sí iba a apelar, sí iba a impugnar esta decisión? Sí, absolutamente. Todo el mundo sabe quién es Lozano, y todo el mundo sabe qué cosas ha hecho Lozano. De manera que este, aprovechando la situación en Puebla, fue a reclamar a un juzgado y le dan la razón, cuando lo que yo dije es la más absoluta verdad de un personaje que ha sido una vergüenza para el gobierno de Calderón. Entonces, ¿sí sostiene esos tres puntos que le mencioné? ¿La supuesta sociedad con José Montoya, el cómplice no, de Calderón? Más cosas. No, hombre, la sociedad con Montoya es clarísima. Montoya es otro pájaro de cuenta. Córdoba Montoya, después de haber sido secretario del presidente Salinas, se dedicó al negocio eléctrico, a
a impulsar concesiones inconstitucionales para empresas extranjeras. Todo eso está en el Todo eso está en el expediente. Bien, ahora, usted mencionaba hace unos momentos, senador, el tema sobre la libertad de expresión, que por eso usted va a impugnar. Lo voy a impugnar porque está mal el resultado de la juez. No considera toda una serie de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, a nivel de Suprema Corte, en donde se establece con claridad que están construyendo una nueva teoría de la libertad de expresión. Uh-huh. Y esa nueva teoría, no sé si se acuerda usted que hubo un debate entre Proceso y Letras Libres. Ahí empieza todo un trabajo que los ministros de la Corte consideran es necesario para garantizar la libertad de expresión. Uh-huh. Y sobre todo cuando se trata de personas que ocupan posiciones públicas, personalidades públicas. Ahora, ¿a usted le tocó en algo parecido? Caso, sí, perdón. ¿A usted le tocó algo parecido en el 2010 con el panista Germán Martínez? Así es, sí, por eso conozco el asunto. Y Germán Martínez fue calificado así recientemente por la Suprema Corte de que yo le podía decir, que Germán Martínez le podía decir lo que él quisiera. Uh-huh. De manera que está en contra de todo lo que está planteando en torno a la libertad de expresión la Suprema Corte de Justicia. Y la juez en Puebla, bajo la presión de este gobernador que también tiene lo suyo, Moreno Valle, ¿verdad?, ha dado un fallo que, pues, que consideramos que está totalmente equivocado y que en unas cuantas horas vamos a presentar una apelación. Ahora, ellos basan este fallo en que usted no presentó pruebas. ¿Va a presentar pruebas? ¿Cómo? Presentamos todas las pruebas del mundo. ¿Quién presentó pruebas? Sí, las presentaron. ¿Pero cómo? Pero todo, que son públicas. Todo lo que te digo de los es público. Ha sido demandado por... Bueno, ahora está metido también en el asunto de Mexicana de Aviación, en donde lo han demandado y le han reclamado su posición en torno a Mexicana de Aviación. El asunto de los mineros, el ESME, esto NBS que te digo, todo eso es público, público. Eso es lo que es Lozano. ¿Cuándo va a presentar esta impugnación? Ya lo voy a presentar en estos días. En estos días, bueno, pues senador, vamos a estar muy al pendiente de ese y también el resultado que da la ley sobre esto. Manuel Barlet, muchísimas gracias. Ándale, muchas gracias a ustedes. Bien, ya hemos informado que el juez falló a favor del senador panista Javier Lozano en el juicio por daño moral interpuesto contra Manuel Barlet, quien hace algunos momentos pues mostraba su inconformidad con Claudio Valle aquí en Milenio Noticias. Tenemos precisamente en la línea a Javier Lozano. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Mirna, muy buenas tardes a todos. Gracias. Decía hace algunos momentos, Manuel Barlet, que usted ha sido el peor secretario del trabajo que ha tenido México. Y a muy porras, y para él, ese es el juicio, significa que lo hice muy bien. La verdad es que es un honor. Decía también, bueno, habló muy fuerte contra usted, decía que pues era un personaje que estaba muy desprestigiado, habló de varios casos como el tema de Mexicana, el tema de los mineros, etcétera, y que va, por supuesto, a interponer pues una inconformidad en este caso. Mira, la verdad es que desprestigios y desprestigios hablamos, habrá que ver a quién le atribuyen la caída del sistema desde el 88, lo de Camarena, en fin. Ya, este no es el tema. Aquí el asunto es que el señor, por bocón, por irresponsable, ¿sí?, porque perdió el debate conmigo en las elecciones, en el proceso electoral del 2012 aquí en Puebla, pues se le ocurrió decir una cantidad de barbaridades en mi contra sobre hechos que no fueron ciertos, simplemente no son ciertos, punto. A mí no me importa su juicio sobre mi desempeño como secretario del trabajo, es un juicio de valor allá él, y eso no puede causar daño moral a nadie. Pero si él dice que soy un asesino, porque tuve que ver con muertos en un paro ilegal que hubo en Lázaro Cárdenas y que toda la Policía Federal y tal, bueno, pues yo no estaba siquiera como secretario del trabajo en aquel entonces. El señor olvida que eso fue en la época de Fox.
o que él diga que nosotros liquidamos, expedimos Luis y Fuerza del Centro para hacer negocios personales con las transnacionales. Bueno, tendrá que demostrar, hombre, o que diga que yo con Córdoba Montoya tuve un negocio personal en el municipio de Puebla para el alumbrado público, que es absolutamente falso. Por supuesto que por eso lo condenaron, porque él está acostumbrado a hacer su santa voluntad sin que nadie se le pare enfrente, pero ahora se encontró con la horma de su zapato y por eso mandé y me esperé más de un año hasta que se dictara sentencia y hoy ha sido condenado. Bienvenido que venga a las apelaciones que quiera y vámonos hasta la Suprema Corte de Justicia, pero ya estuvo suave estos personajes que creen que tienen la autoridad moral para denostar, para calumniar, para ofender, vayan por la libre impunemente. Hoy sí se encontró con la horma de su zapato. ¿Usted está confiado que a pesar de estas apelaciones que irá interponiendo Manuel Bartlett, la sentencia quedará como está? Por supuesto, porque además dice que sostiene sus dichos. Si tan solo fuera un poquito hombre, humilde, es mucho pedir. Y dije, bueno, me excedí porque era la campaña política, era el calor de la contienda. Ni siquiera dice que sostiene sus dichos. Ya ni se acuerda lo que dice, hombre. Así que bienvenida a sus apelaciones, aquí lo espero. Y le voy a volver a ganar, porque yo sabe que estos personajes, sí, de corta memoria, porque tanto que critica al neoliberalismo, que no fue el secretario de Gobernación del primer neoliberal, que fue Miguel de la Madrid. Y no está acostumbrado a que alguien se le ponga enfrente. Yo sí me le pongo enfrente. Y no me importa si sea senador, por cierto, plurinominal o el Partido del Trabajo. Decía usted, senador, que esto es, o que debe sentar un precedente para que este tipo de cuestiones no sucedan en los medios de comunicación. Sin embargo, eso es un tema personal que también ya traían ustedes dos desde hace rato, ¿no? Claro, es que él utilizó los medios de comunicación para difamarme y para ofenderme, ¿sí? Entonces, se le olvida que eso tiene un gran impacto en la sociedad y, por lo tanto, si se configura ya el daño moral, que precisamente estoy apelando ante la autoridad judicial y que afortunadamente, insisto, o sea, después de un año, me dio la razón. ¿Por qué? Porque no puede comprobar sus dichos, porque no puede comprobar lo que está firmando. No tiene ninguna. Puede tener pruebas sobre hechos inexistentes. Y lo hace ante los micrófonos de medios muy prestigiados en el estado de Puebla, en medio de una campaña electoral. ¿Cómo pretende que eso no se configure como daño moral? Y me encanta que además el Poder Judicial se atreva a dictar estas sentencias, porque tenemos que ponerle un límite. Mira, yo he criticado muchísimo, muchísimo, Héctor, el tema de que en el Distrito Federal, sobre pretexto de la libertad de expresión, dejen hacer lo que les pegue la gana a los de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, afectando la libertad de tránsito, la libertad de trabajo, la libertad de asociación. ¿Sí? No puede ser, no podemos mantener ese discurso de la libertad de expresión a cualquier costo. Si invade la vida privada, los derechos de terceros, el honor, el orden público, tiene que ser castigado, porque no es un derecho por encima de los demás. Y eso es lo que hoy está demostrando aquí la Autoridad Judicial de Puebla. Bien, pues estaremos siguiendo de cerca el caso, senador Javier Lozano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Guerrerosesme.blogspot.mx